Mundo Obrero Radio, una voz de la mayoría social. Durante los días 1 y 2 de diciembre, el Partido Comunista de España ha celebrado un congreso, el número 20, que, como señala en la entrevista que le grabamos al presidente de la mesa, Mauricio Valiente, es motivo de legítimo orgullo de supervivencia. Yo creo que estamos en un momento crucial para que los partidos comunistas se inserten como fuerzas decisivas en la construcción de las alternativas en los distintos países de la Unión Europea. Creo que esa es la clave que está en el trasfondo del debate que estamos teniendo. Condenaron a la desaparición, dijeron que bueno, éramos como una cosa del pasado. La realidad es que la lucha social sigue, que hay un momento en Europa de reformulación de todo el espacio alternativo. Creo que el Partido Comunista lo ha demostrado. Tiene que hacer un gran esfuerzo para seguir trabajando en esta línea, que es imprescindible para trabajar con otros compañeros y compañeras en esa construcción de un instrumento político para el cambio. Y creo que ese es el centro del debate, que no es solo un debate teórico, porque en los congresos se establecen las grandes líneas. Luego están los debates del día a día con la mayoría social trabajadora, que es con la que luego las ideas se pueden hacer realidad. Y eso ya es el día después. Ha sido un congreso que transparenta la evidencia de un acuerdo previo al desarrollo de la reunión en Madrid. Un congreso de síntesis que llama la atención cuando se trata de encontrar el punto de equilibrio entre renovaciones que implican una vuelta coherente al marxismo-leninismo y la necesidad de hacer frente a la no deseada pervivencia de un estilo de trabajo que se fraguó en los años 80. Bueno, yo no creo que haya posiciones irreconciliables. Hay matices y hay, en algunos puntos concretos, opiniones contrarias. Hay dos mecanismos. Uno, priorizar qué es lo esencial. Muchas veces los debates se van por las ramas, y hay otro método, que es el que hemos empleado hoy en pocas ocasiones, pero es el método final para centralizar una decisión, que es el de pasar a votación, ¿no? Pero creo que lo hayamos utilizado poco hoy es una buena señal de que había un trabajo previo intenso. Como es habitual y pese a este notable esfuerzo previo, se ha llegado al vigésimo congreso desde perspectivas tan diversas como enriquecedoras. La historia dirá si la síntesis resultante ha sabido recoger todos los elementos imprescindibles de cada perspectiva política. Que el partido vuelva a ser un partido revolucionario, un partido marxista-leninista, que dé respuesta a los problemas gravísimos de la clase obrera y de capas populares hoy que sufren la crisis terrorífica que el capital impone al conjunto de la sociedad. En este congreso ha quedado demostrado el papel reivindicativo de la mujer, con una alta participación, reclamando un mayor protagonismo y una mayor presencia en los órganos de dirección y en la elaboración de las políticas del partido. Mi idea de un partido comunista, yo creo que básicamente la que tenemos todos los que estamos aquí, un partido comunista federal, republicano, feminista, y obviamente lo que yo veo es mucha mujer hoy en el Congreso, y me gusta. Sobre perspectivas y puntos de partida ya tenemos unos testimonios significativos que describen su evidente diversidad. Sobre la síntesis tenemos la opinión de Mauricio Valiente. Además, yo creo que también los congresos son una oportunidad de encuentro, de poder vernos camaradas de todas las federaciones, de distintos sectores, y poder también celebrar todo lo que tenemos que celebrar, que el Partido Comunista lleva ya 20 congresos organizando, debatiendo, con tarea política, que estamos también en el centenario de la Revolución de Octubre, que podemos compartir con muchos compañeros, compañeras que han querido estar hoy con nosotros, de las embajadas de los países amigos, de Cuba, de Venezuela, de la República Árabe Saharaui Democrática, de movimientos políticos, de movimientos sociales, y creo que también pues es un hoy y mañana van a ser unos días para estar orgullosos del partido que estamos construyendo. Mundo Obrero Radio,
Información sin aditivos espesantes ni colorantes. El vigésimo Congreso del Partido Comunista de España se ha visto acompañado por la presencia de representantes de países y organizaciones amigas, y se han aplaudido las referencias a líderes cuyo ejemplo nos sigue resultando imprescindible. El delegado en Madrid del Frente Polisario, Mohamed Embarek Jalil, resaltó el apoyo y solidaridad del partido con los pueblos que sufren, en concreto con el saharaui. Esta invitación, una vez más, es un fiel reflejo de apoyo y solidaridad tanto de la dirección del Partido Comunista de España como de su militancia con los pueblos que sufren injusticias, ocupación, violación de los derechos humanos, entre ellos el pueblo saharaui. El representante de la autoridad palestina, Mahmoud Abani, significó el trabajo del partido para el reconocimiento del pueblo palestino y su derecho de autodeterminación. Vengo de la tierra palestina, la cuna de la revolución. Traigo de mi pueblo palestino un saludo al 20 Congreso del Partido Comunista de España. Como sabéis, Palestina es la primera trinchera en una lucha contra el imperialismo y sus instrumentos a lo largo de todo el mundo. Nuestra victoria es vuestra victoria, porque siempre han estado al lado de nuestro pueblo, luchando en todos los marcos, en todos los foros, para la victoria siempre de nuestro pueblo y de todos los pueblos y de la justicia internacional. Mi pueblo nunca olvidará el esfuerzo que ha ejercido el Partido Comunista de España para que el gobierno español reconozca por una vez el Estado palestino, el derecho de nuestro pueblo y su autodeterminación. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Mario Isea, resaltó la necesidad de construir alianzas para dar la batalla contra el imperialismo, destacando el papel solidario del partido con la revolución bolivariana. Chávez, líder valiente y visionario, aglutinó las fuerzas revolucionarias dispersas y logró conducirlas hacia un programa común. Programa bolivariano en procura la mayor felicidad posible para nuestro pueblo. Y con su planteamiento del socialismo del siglo XXI, impulsó la reposición en primera línea del legado marxista y del legado de la primera revolución socialista del mundo, que fue la Revolución Soviética. Y aunque, como ha dicho el Partido Comunista de España con mucha precisión, el capitalismo está en crisis, no significa ello que no tiene poder. Y responde con furia implacable cuando siente que su hegemonía está siendo amenazada. Nuestra determinación de rescatar la soberanía política y de rescatar la soberanía sobre la explotación de nuestros recursos, de invertirlos, vale la redundancia, inversión social en beneficio de nuestro pueblo, en métodos de integración distintos a los tradicionales, a los meramente comerciales, al impulso de un mundo pluripolar y multicéntrico, es inadmisible para los poderes fácticos que han asediado nuestra revolución desde su inicio. Divididos y desmoralizados, siguen buscando muletas prestadas, y esta vez vienen a la Unión Europea, que se prestan para crear un marco de aplicar sanciones que se suman a las que ya nos vienen aplicando de manera encubierta primero y ahora de manera totalmente descarada, estableciendo alianzas, porque no podemos combatir solos el internacionalismo, y bien lo saben ustedes, bien nos lo han mostrado, bien nos lo han repetido, esencial para poder dar una batalla victoriosa. Gustavo Machín Gómez, embajador de la República de Cuba, mostró el apoyo de la isla con el partido, al igual que este se lo ha mostrado a la Revolución Cubana. Y siempre van a tener el apoyo y la solidaridad de Cuba con ustedes, como ustedes lo han tenido con nosotros. En momentos en que arrecia la política de agresión y hostilidad del imperialismo estadounidense sobre nuestro heroico pueblo, permítame expresar nuestro más profundo agradecimiento por las permanentes muestras de solidaridad, apoyo y cariño de las amigas y amigos del Partido Comunista de España y muy en especial de su secretario general, nuestro querido compañero Centella. Hace solo unos días, nuestro pueblo dio una muestra de compromiso revolucionario y patriótico al participar de manera consciente y activa en las elecciones municipales, en el que fueron electos los representantes de base, eslabón fundamental en el sistema profundamente democrático que caracteriza nuestro sistema político, en el cual son electos los mejores y más capaces.
de acuerdo a sus méritos, cualidades y reconocimiento social. Estas elecciones constituyeron, a su vez, un sentido homenaje y tributo a nuestro invicto comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Mundo Obrero Radio. Síguenos en Instagram y Facebook. Mundo Obrero Radio. La nueva comisión de transición hacia la nueva dirección estará formada por más mujeres que hombres, 6 mujeres y 5 hombres, y se encargará de formar el nuevo comité central y elegir al nuevo secretario general próximamente, con la aprobación de un 82,4% a favor de esta nueva dirección presentada, única candidatura que se ha postulado a la elección. Enrique Santiago ha destacado que esta nueva dirección es unitaria y de consenso. Yo tengo el privilegio de clausurar esta fase del 20 Congreso de nuestro partido, el Partido Comunista de España, en el centenario de la primera revolución obrera exitosa, en el centenario del Octubre Rojo, lo cual sin duda alguna pues es un orgullo para todos los comunistas. Recién celebrado el 96 aniversario de la constitución del Partido Comunista de España, y en un mundo pues evidentemente convulso, complicado, donde los comunistas tenemos mucho trabajo que hacer. Quiero empezar en primer lugar, como ya se ha hecho al aprobar resoluciones, mostrando el apoyo inquebrantable del Partido Comunista de España con todos los pueblos que luchan por su liberación y en especial por los procesos revolucionarios de Venezuela, de Bolivia y tantos otros pueblos. Y sin dejar de mencionar o haciendo especial énfasis en la revolución cubana en estos tiempos. O en estos días, mejor dicho, en los que estamos tan cerca del primer aniversario de la siembra del comandante eterno, del camarada Fidel Castro, ahora hace poco más de un año, ¿no? También, por supuesto, mencionamos, cómo no, nuestra solidaridad y compromiso inquebrantable con las luchas del pueblo palestino, del pueblo de Sáhara y del pueblo sirio, que está consiguiendo acabar con la intervención imperialista, con la intervención terrorista dirigida para acabar con uno de los regímenes, de los pocos gobiernos laicos que quedaba en Oriente Medio. Y en este momento, como no, toda nuestra solidaridad con ese pueblo en lucha, con el pueblo de Honduras, denunciar contundentemente el fraude electoral y lo que ya se aventura como un golpe de Estado en ciernes, para arrebatarle a los sectores democráticos y progresistas una evidente victoria electoral. Quiero brindar un destacado reconocimiento a todos y todas las camaradas que han desaparecido, que nos han abandonado, que han fallecido desde el último Congreso. Y evidentemente en el video que hemos visto antes no puede recogerse a todos ellos, más de 370 camaradas, aquí los tenemos recogidos en estos años, que están, por supuesto, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, con agradecimiento eterno por toda una vida de lucha y de combates. Y camarada, y destaco solamente algunos de ellos, Marco Sana, Concha Carretero, la camarada Vanessa Segura, la camarada Sagrario Rosada, Armando López Salinas, Javier Romero y tantos otros más. Si algo ha quedado claro en este Congreso es que a los comunistas nos duele la injusticia, nos duele la pobreza, nos duele la exclusión social y que desde luego no vamos a permitir que la crisis económica se utilice como excusa para ajustes estructurales del sistema. Ajustes que suponen un auténtico cambio del modelo económico y social que consagramos en la Constitución del año 78, imponiendo una forma de vida neoliberal que es absolutamente incompatible con el destino de la humanidad. El Partido Comunista reiteramos al clausurar este Congreso nuestra aspiración a una sociedad más digna para todas, sin trabajadoras desempleadas ni trabajadores desempleados, sin trabajadores explotados, donde las mujeres no padezcan la violencia patriarcal,
donde los niños no padezcan la pobreza, una sociedad de personas libres e iguales en derechos, donde desaparezca la explotación del hombre por el hombre. Es decir, un modelo político, y lo decimos con total claridad, republicano y socialista. Y desde luego, habéis visto los debates políticos ideológicos que hemos tenido. Para el Partido Comunista, una de sus mayores fortalezas es su bagaje ideológico, pero aprobar simplemente documentos no sirve de nada si no ponemos los medios para llevar a la práctica esas teorías y esas ideologías. La presencia, el incremento de nuestra presencia en el conflicto social va a ser la prioridad de esta dirección. La contradicción entre el capital y el trabajo, entre la pobreza generalizada y la riqueza desmesurada de las élites políticas de este país, va a ser el punto central de nuestro combate y de nuestro trabajo. Y desde luego, un combate que pasa por enfrentarnos frontalmente al gobierno del Partido Popular, un gobierno heredero del franquismo, que no dura en recordarlo a diario, con la desfachatez a la que ha llegado el presidente del gobierno, el señor Rajoy, a insultar la memoria de cientos, miles de represaliados por la dictadura, de héroes anónimos que dieron su vida en defensa de la democracia, al despreciar la ley de memoria histórica en días recientes, que aunque desde luego no es la ley que a nosotros nos gustara, desde aquí exigimos al gobierno y al presidente del gobierno que cumpla todas las leyes. Bueno, camaradas, no sé si habéis podido escuchar, pero lo primero que tengo que informar en nombre del Comité Central Elegido es la dirección provisional que se va a hacer cargo de la dirección política del partido hasta que concluya la fase de congresos en cada federación, en cada región. Se incorporen los cupos elegidos, se conforme la totalidad del nuevo Comité Central y entonces se procederá a la elección del secretario general, de la Comisión Política y de todos los cargos de responsabilidad que proceda. Mientras tanto, hemos acordado que esa dirección colectiva va a estar compuesta por seis camaradas mujeres y 5 camaradas hombres. Las camaradas Cristina Simó de Cataluña, la camarada Yolanda de León, la camarada Anabel Segado de Madrid, la camarada Noemí de la Comunidad Valenciana, ¿cuál más? Alejandra Matallana de Asturias, los camaradas Fernando Sánchez, José Luis Centella, Carlos Vázquez, Javier Moreno, yo mismo y la camarada Lola Sánchez. Y además hemos acordado que ya, por atender tareas urgentes, el camarada Manu Pineda pueda hacerse cargo de coordinar los asuntos de Internacional. Entonces, un aplauso para los camaradas. Yo tengo el privilegio de clausurar esta fase del 20 Congreso de nuestro partido, el Partido Comunista de España, en el centenario de la primera revolución obrera exitosa, en el centenario del Octubre Rojo, lo cual, sin duda alguna, pues es un orgullo para todos los comunistas. Recién celebrado el 96 aniversario de la constitución del Partido Comunista de España, y en un mundo, pues, evidentemente convulso, complicado, donde los comunistas tenemos mucho trabajo que hacer. Quiero empezar, en primer lugar, como ya se ha hecho al aprobar resoluciones, mostrando el apoyo inquebrantable del Partido Comunista de España con todos los pueblos que luchan por su liberación y, en especial, por los procesos revolucionarios de Venezuela, de Bolivia y tantos otros pueblos. Y sin dejar de mencionar o haciendo especial énfasis en la revolución cubana en estos tiempos
o en estos días, mejor dicho, en los que estamos tan cerca del primer aniversario de la siembra del comandante eterno del camarada Fidel Castro, ahora hace poco más de un año, ¿no? También, por supuesto, mencionamos, cómo no, nuestra solidaridad y compromiso inquebrantable con las luchas del pueblo palestino, del pueblo de Sáhara y del pueblo sirio, que está consiguiendo acabar con la intervención imperialista, con la intervención terrorista dirigida para acabar con uno de los regímenes, de los pocos gobiernos laicos que quedaba en Oriente Medio. Y en este momento, cómo no, toda nuestra solidaridad con ese pueblo en lucha, con el pueblo de Honduras, denunciar contundentemente el fraude electoral y lo que ya se cierne y lo que ya se aventura como un golpe de Estado en ciernes para arrebatarle a los sectores democráticos y progresistas una evidente victoria electoral. Quiero brindar un destacado reconocimiento a todos y todas las camaradas que han desaparecido, que nos han abandonado, que han fallecido desde el último Congreso. Y evidentemente en el video que hemos visto antes no puede recogerse a todos ellos, más de 370 camaradas, aquí los tenemos recogidos en estos años, que están, por supuesto, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, con agradecimiento eterno por toda una vida de lucha y de combates. El camarada, y destaco solamente algunos de ellos, Marco Sana, Concha Carretero, la camarada Vanessa Segura, la camarada Sagrario Losada, Armando López Salinas, Javier Romero y tantos otros más. Si algo ha quedado claro en este Congreso es que a los comunistas nos duele la injusticia, nos duele la pobreza, nos duele la exclusión social y que, desde luego, no vamos a permitir que la crisis económica se utilice como excusa para ajustes estructurales del sistema. Ajustes que suponen un auténtico cambio del modelo económico y social que consagramos en la Constitución del año 78, imponiendo una forma de vida neoliberal que es absolutamente incompatible con el destino de la humanidad. El Partido Comunista reiteramos al clausurar este Congreso nuestra aspiración a una sociedad más digna para todas, sin trabajadoras desempleadas ni trabajadores desempleados, sin trabajadores explotados, donde las mujeres no padezcan la violencia patriarcal, donde los niños no padezcan la pobreza, una sociedad de personas libres e iguales en derechos, donde desaparezca la explotación del hombre por el hombre. Es decir, un modelo político, y lo decimos con total claridad, republicano y socialista. Y desde luego, habéis visto los debates políticos, ideológicos que hemos tenido. Para el Partido Comunista, una de sus mayores fortalezas es su bagaje ideológico, pero aprobar simplemente documentos no sirve de nada si no ponemos los medios para llevar a la práctica esas teorías y esas ideologías. La presencia, el incremento de nuestra presencia en el conflicto social va a ser la prioridad de esta dirección. La contradicción entre el capital y el trabajo, entre la pobreza generalizada y la riqueza desmesurada de las élites políticas de este país, va a ser el punto central de nuestro combate y de nuestro trabajo. Y desde luego, un combate que pasa por enfrentarnos frontalmente al gobierno del Partido Popular, un gobierno heredero del franquismo, que no dura en recordarlo a diario, con la desfachatez a la que ha llegado el presidente del gobierno, el señor Rajoy, a insultar la memoria de cientos, miles de represaliados por la dictadura, de héroes anónimos que dieron su vida en defensa de la democracia, al despreciar la ley de memoria histórica en días recientes, que aunque desde luego no es la ley que a nosotros nos gustara, desde aquí exigimos al gobierno y al presidente del gobierno que cumpla todas las leyes, que no solamente exija su cumplimiento a los demás, sino que cumpla todas las leyes, que cumpla la ley de reforma histórica, que cumple con el Código Penal y dejen de meter caja en el patrimonio público. Y desde luego anunciamos nuestro compromiso por esa profundización de nuestra presencia del conflicto social y
poner a disposición del conflicto social, de la lucha social, a lo mejor de nuestra militancia. Una dirección que organizaremos en torno a ese eje. Real camaradas, la historia del movimiento comunista internacional ha estado atravesada siempre por la construcción de amplias alianzas políticas para cambiar la realidad. Los comunistas siempre hemos sido, cuando se han producido esos avances políticos, siempre hemos sido el cemento que ha unido a esos distintos sectores sociales, no necesariamente coincidentes ideológicamente con nosotros, pero interesados en construir una sociedad alternativa. Llamémoslo convergencia, llamémoslo confluencia, bloque histórico, alianzas. Nuestro reto es unir y organizar esa alternativa. Y solo los comunistas podemos hacerlo con una estrategia diáfana de unión de todo lo que hoy es alternativo al poder establecido. Nuestra obligación es abandonar cualquier visión excluyente de quienes no comparten nuestra ideología, nuestro programa, y sumarlos a ese combate, organizar esa resistencia, y solo así vamos a incrementar nuestra influencia política, especialmente para desarrollar nuestro proyecto de movimiento político y social a partir de la Izquierda Unida surgida de la 11 Asamblea Federal. Convergencia junto a políticas de alianzas en defensa de una auténtica democracia económica y social, de un modelo social justo y solidario y siempre, insisto, para la construcción del socialismo, a lo que nosotros no renunciamos. Y tenemos que ser referencia en los ámbitos que nos rodean. Yo lo que quisiera es que en este momento cada uno mirarais al camarada, a la camarada que tenéis al lado y que valoremos entre todos la valía de nuestros camaradas, el aporte que pueden hacer, y seamos conscientes de que aquí está sentado lo más consciente de la clase trabajadora de este país. Tenemos que felicitarnos de la militancia que tenemos, tenemos que felicitarnos de todos los camaradas y las camaradas que han estado aportando en la dirección saliente su trabajo para la reconstrucción de este partido y para el impulso de nuestra alternativa. Tenemos que saludar especialmente a ese equipo directivo, a esa dirección que ha venido trabajando y, cómo no, al secretario general saliente, a José Luis Centella, por el trabajo realizado en una época muy difícil de grandes cambios sociales y políticas para nuestro partido y que nos han permitido llegar a este momento en el que el Partido Comunista está en condiciones de abordar con éxitos las etapas que tenemos por delante. Y desde luego, camaradas, desde luego nuestro principal reto es fortalecer nuestro partido de inmediato, hacer llamamientos a que todos los comunistas, todas las comunistas del país, organizados o sin organizar, se encuentren en las filas del Partido Comunista de España y contribuyan a la estrategia de confrontación con el sistema y de organizar la alternativa. Aquí está el lugar de todos los comunistas del país, en nuestro partido, en el Partido Comunista de España, y desde luego nosotros vamos a dar ejemplo al valorar mucho más lo que nos une y dejar de destacar tanto nuestras diferencias. Ni un minuto de nuestra militancia puede ser desperdiciado en estériles batallas que no llevan a ningún lado, sino que la unidad es nuestro mayor patrimonio y nuestra fortaleza. Y dijeron una vez: unidos seremos fuertes y mereceremos respeto, divididos y aislados pereceremos. Esa es la consigna que va a seguir el partido. Mirando al futuro, mirando al futuro, no para deslumbrarnos, sino para conquistarlos. Camaradas, viva el 20 Congreso del Partido Comunista de España. ¡Viva! Viva el Partido Comunista de España y su ejemplar militancia. ¡Viva! Viva el socialismo y viva la República. ¡Viva!